Johnny TT wa porque esto es japonés 101 y esos japoneses no se depilan allá abajo. Reúnanse, estudiantes, reúnanse. Frank Sensei tirará una grandísima en el inodoro. Cuando digo grandísima quiero decir conocimiento, y en el inodoro quiero decir su cabeza. Pero ¿cuál es la diferencia? Muy bien, listos para aprender. ¡Ya está! It for 20 blaze, it fucked up. Su profe les enseñará una palabra muy útil. Por demanda popular vamos a aprender ciertos términos que definen ciertas razas. El primero será un término de cómo nos referimos a las personas negras. Esto no es racista, es puramente académico. Y para todo el que se ofenda de esto, miren, tengo esto. Tengo esto, es una pomada anal. Con esto te puedes frotar la cola para que te deje de arder. Te puedes frotar la cola para que te deje de arder la cola porque estás muy ardido. De hecho, esta crema es muy buena porque está hecha de vitamina TQ y te la puedes meter bien adentro en tu culo. Persona negra en japonés es koku jin. Los símbolos representan negro y persona. Esto es koku y esto es jin. Esto representa negro y persona. Díganlo conmigo. Koku jin. Koku es negro y Jin persona. Y como esto también entra en colación, Haku Jin, que es blanco y persona. Haku siendo blanco y Jin persona. Díganlo conmigo, Haku Jin. Porque ya saben, todos somos personas. Excepto por los aborígenes. ¡Wow! ¡Broma! ¡Eso fue una broma! Ya no puedes decir nada sin que lo tomen a mal. Mire, puedes tomar esto y después lo puedes en tu culo, lo puedes frotar en tu culo bien adentro para que se deje de arder. Un buen ejemplo para esto sería Michael Jackson. Gracias a estas palabras podemos saber que Michael Jackson solía ser un Kokujin, pero ahora es un... ¡Correcto! ¡Muerto! La educación es hermosa. El uso de la palabra Kokujin podría resumirse a estas frases. ¿Qué pasa, mi Kokujin? ¿Qué me cuentas, Kokujin? ¿Qué pasa, mi Kokujin? Hermano. ¡Ah, sí! ¡El paraíso de un Kokujin! Para todos mis Kokujins en el mundo. Pero no importa, porque también puedes usar esto para molestar a los blancos. Oye, mira esa pareja de Kakujins llevando a sus niños al fútbol. Muy bien, hijo. Ahora quiero que des el 110% en tus prácticas de soccer. Pero papá, estoy en una silla de ruedas. ¿Qué es eso? ¿Qué oigo? No suena como el 110% para mí. Me suena a tan solo 50%. Lo único que me has dado desde que estás en esa silla de ruedas. Así que estudiantes, ya tienen otro video educativo. Espero que les haya servido de mucho. No se metan en problemas. No me metan en problemas. Y pueden confiar en mí al 100%. Tengo un doctorado en educación de la Universidad de la República de Timbuktu. ¿Qué significa? ¡Que el título no sirve para nada! Kono bangomi wa Halo's version. Kuranos Onsan no Tekyo.